Ahora vamos a Guanajuato. Miguel de la Cruz nos tiene información del Festival Cervantino. Miguel, buenas noches. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo estás, Adriana? Esta noche llueve en Guanajuato y aún así el espectáculo sigue. Tenemos un recuento con las actividades más importantes de hoy. Te lo presento a continuación. En la Universidad de Guanajuato, un conjunto de piezas dan cuenta del discurso textil de la India. Se trata de una colección particular del antropólogo René Bustamante. Bueno, la India, me atrevería yo a decir que no hay ningún otro país en el mundo que tenga tal diversidad de textiles como lo tiene la India. La compañía Meher de Troop promueve contra la oscuridad el ataque de los colores. Sus títeres flotan en un ambiente negro para contar la vida del primer líder religioso indio que difundió la doctrina Vasanta en Occidente. Hacemos las obras de títeres para entretenimiento, educación y motivación. Presencia anhelada por el público del Cervantino, el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. Este año, con la incertidumbre por la posibilidad latente de las inclemencias del tiempo en el espacio abierto de la Alhóndiga de Granaditas. Bien, Adriana, y siempre hemos elegido una de las actividades para hacer énfasis sobre las características. En este caso es la presencia de un virtuoso de la flauta, que esta tarde tocó su concierto en la sala del Consejo Universitario. Sobre esto, la siguiente historia. Apareció en el salón del Consejo Universitario un flautista italiano que habla español y afirma que antes de conocer la flauta transversa, ya era parte de él mismo. Creo que estaba durmiendo en mí, entonces la desperté. No hay un contacto así, ¿no? Solo se pone aquí y se sopla. Entonces es casi como cantar. Con 14 años contaba cuando comenzó a estudiar música. Un lustro después obtuvo su diploma de solista. Ahora, distintas publicaciones especializadas lo califican como flautista virtuoso. Y todavía es el instrumento que me gusta más. No el repertorio, pero el repertorio me gustaría ser pianista. Es un instrumento que puede ser muy dulce y muy agresivo también, pero a mí lo que me encanta de la flauta es el lado muy lírico y delicado del instrumento. Sostiene la flauta de platino como si fuera una parte más de su propio cuerpo. Cuando puedo ser de verdad sincero como persona es solo cuando toco. Porque cuando toco no hay filtros. No puede mentir. Quizá su particular acercamiento a la música esté investido del conocimiento académico, ya que, por si fuera poco, Mario Caroli también se graduó con honores en filosofía con una tesis sobre el anticristo de Nietzsche. Mario Caroli, un flautista que piensa la música. Adriana, así se cumple el séptimo día de actividades de la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino. Seguiremos informando con imágenes de José Luis Cortés y Luis Virgilio. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto, Miguel de la Cruz.